Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo gameplay que bueno, como verán voy a jugar voy a hacer un gameplay del juego Mario Smash Football para el Nintendo GameCube. Bueno, un gameplay del juego de GameCube. Bueno, antes que nada voy a ver si sí, voy a jugar un partido. Bueno, como verán, tengo todos los. Antes estuve jugando para desbloquear a todos los personajes. Bueno, desbloqueé solamente el equipo Max, que es el. Son unos robots que, bueno, me costó. Bueno, no me costó desbloquear a todos los personajes. Bueno, voy a elegir a Mario como personaje y compañero actual. Bien, ahora. A ver. Como rival, voy a elegir a. A ver, Donkey Kong. Hermanos Mantillo. De local voy a jugar. Bueno, voy a ver. Ya desbloqueé todos los escenarios. Voy a jugar, a ver. Sí, en el palacio como escenario. Bueno, un partido así amistoso. Bueno, estoy jugando antes que nada. Este es un juego de fútbol violento. Bueno, similar al anime Inazuma Eleven, similar, sí, es. Fútbol violento es. Bueno, la verdad en el juego soy bueno. En este juego gruñendo aparece Mario, sí. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. Ay, maldito arquero. Ay. Sí, este juego la verdad soy bueno. Este fútbol. Yo no soy de jugar así juegos de fútbol como la mierda de Pro Evolution Soccer o FIFA. Yo juego cosas diferentes como esto. ¡Toma! Golazo. Y sí, cuando hacen una super patada pueden multiplicar por dos el gol. Sí, la verdad yo pasé todas las copas normales, eso sí. ¡Ay! Toma, toma, bien, arquero. Toma. Toma. Un super golazo. Va a ser. ¡Gol! Esa. La verdad soy bueno en el juego. Toma. Y sí, porque para atacar tienen que apretar el botón Y. ¡Toma! Otro golazo. ¡Toma! Sí, para mí este lo considero uno de los mejores juegos de fútbol de Mario. Bueno, de Nintendo más bien. Uno de los mejores. Porque bueno, antes de esto, bueno, sacaban solamente juegos. Bueno, en la NES estuvo el soccer normal. ¿Qué más? Antes de Pro Evolution Soccer estaba. Y antes de este juego estaba, sí. Konami antes sacaba el International Superstar Soccer. También tenía, sí. A ver. Uy. Me la atajó. ¡Toma! Ah, un gol de Toad. Sí, la verdad los juegos de fútbol eran muy buenos en los años 90, pero de hoy en día no son lo mismo. Es siempre lo mismo, la verdad. Uy. Mario. Ay.
Tengo que mantenerme lejos, porque si no el arquero me va a golpear, ¿cierto? Sí, este juego... A ver, espera. Bien. Antes que nada, también este juego en América es conocido como Super Mario Strikers. Bueno, yo estoy jugando la versión europea porque está en español, por eso. Bueno, están los textos nada más. Solo los textos. Las voces en inglés, como siempre. Tomá. Sí, este juego también tengo... Sí, yo tengo los dos juegos de Mario Strikers, porque este juego tuvo secuela en Wii, que es el Mario Strikers Chargate, que ese juego lo tengo en Wii, aunque no soy tan bueno en ese juego, la verdad. Es un poco más difícil que este primer juego. Bueno, este juego, el Mario Strike Smash Football, es un juego, uno de los mejores del 2005. Tomá. Sí, yo lo considero uno de los mejores juegos del 2005. Bueno, después su secuela salió 2 años después, en el 2007. Sí. Y después ya no volvieron a sacar más juegos de Mario Strikers. Después del de Wii. Y no sé si van a sacar o en Wii U o en NX. Hay que ver. Ese festejo que hace Mario para mí es el mejor. El que hace, sí. Bueno, yo siempre me elijo a Mario porque, bueno, para mí es el mejor personaje. El protagonista para mí me parece el mejor, uno de los mejores personajes. Tomá. Uy. Bueno, lo malo es que cuando se pegan contra las rejas siempre terminan recibiendo choques eléctricos. Sí. Tomá. Otro gol de Toad. Se termina. Terminó. Bien. Bien, terminó el partido. 20-0. Gané, una puntuación muy alta. Muy alta. Es algo que ni en los juegos Pro Evolution Soccer, FIFA serían capaces de hacerlo. Los jugadores. Es casi, les resulta casi imposible en fútbol normal, es casi imposible hacer ese puntaje. No, yo dejaré hasta aquí. Bueno, y con este partido, bueno, dejaré el video hasta aquí. Si quieren que haga otro gameplay en otro escenario, bueno, no se olviden comentar. Eso decíanlo ustedes y bueno, o si yo tengo ganas, bueno, subiré otro gameplay con otro personaje, eso sí. Bueno, espero que les haya gustado este gameplay. Puede que más adelante haya otro de este juego. Bueno, nos vemos en otro video. Nos vemos. Chao.